En nombre de la Academia y del Facebook, a todos los profesionales por acompañarnos aquí este sábado por la mañana en Vitoria, sobre todo con este elenco. Por sus series les conoceréis, tanto en este caso a Daniel, a María, a Mary, a Melanie y a Lola, porque es un lujo tenerlos aquí para hablar del oficio, del presente, del futuro. Han cambiado cosas, han cambiado, sobre todo yo creo que la forma voraz de consumir las series. Antiguamente, cuando hacíamos esas series semanales y se tenían que consumir semanalmente, daba la sensación que el trabajo hecho tenía un eco más prolongado, ¿no? Que semana a semana eso estaba ahí, en televisión, en la gente, en prensa, ¿no? Había como un recorrido. 16 años hacíamos pruebas, bueno, yo tenía 18 recién cumplidos, Silvia 16, y me acuerdo cuando hacíamos pruebas para hacer cine, que nos decían, esto no es televisión, y nosotras decíamos, ya, y yo que siempre he abogado por la televisión, ahora digo, ah, amigo, ahora, ¿no? Porque Largo, pero fiáis, pero aquí estoy. es una maravilla, ahora si un actor tiene un éxito, puede hacer un Claro. protagonista en el teatro, y no tiene, y los directores de cine también se los rifan, ¿no? O sea, afortunadamente yo creo que todo se ha industrializado, se ha americanizado, se ha democratizado, y los actores, que es una profesión siempre muy, muy, muy inestable, podemos naufragar y navegar, ¿sabes? De un medio a otro, ya, pues sí, hago televisión, hago teatro y hago cine, Creo que a ¿no? partir de Los Soprano hubo un cambio en el que ya parecía una película larga Claro. y ya eso invitó a todo el mundo a decir, o sea, esto es diferente, esto me deja meterme más en una película larga, disfrutarlo más, conocer más a los personajes y cambió la forma de ver las series y ya dejaron de ser sitcoms que todo el mundo, incluso en Estados Unidos, las veían mal. Las plataformas a lo Claro, mejor están. a decir eso. Muy chiquitito, pero es lo que dice Dani, al final, si no tienes ayuda, pues no Imposible. puedes Es trabajar. ciencia ficción, de todas maneras. No, claro, o sea, al final lo del tema de la conciliación, es decir, No si tienes existe. ayuda puedes trabajar y si no tienes ayuda, pues o tu pareja o tú, uno de los dos, tiene que renunciar a trabajar. Lo demás, pues bueno, pues es verdad que nuestra profesión es muy caótica, de horarios, ahora aquí, ahora me levanto a las 5 de la mañana, hoy estoy en Colombia, mañana estoy en Madrid en el teatro. Pero es una elección, es decir, o se sacrifica el marido o la pareja o te sacrificas tú, ¿no? Yo en mi caso, bueno, decidí ser mamá y he tenido la suerte de poder retirarme de mi profesión porque me lo he podido permitir. Han hecho una serie muy bien escrita, muy bien rodeado, todo muy bien intencionado, con magia, como tú dices, en Que el eso sí suele contexto, pasar, que no tiene pero un luego te la avión. estrenan a la 1 de la mañana en julio, por Te ejemplo, quedaron y Bueno, pasa el tiempo y pasa. te ves. Sí que te perdonas mucho más. Dices, Porque te ¿por qué ves la menos vida tan mal? arrugas, dices que No, has no, nacido. no. Ves que no estaba tan mal, pero en el momento sí que ves mucha diferencia de cómo eres tú al personaje o estas cosas. Pero es importante verse. Yo creo que Pasa. se aprende mu y se aprende mucho viendo Sí. tus trabajos de lo que no tienes que Es hacer. bueno cuando ya Siempre. has hecho dos Pero años. ahí sí me di Uno te cuenta confía. de que Claro. había sido muy dura Vale. juzgándome en su momento y que después decía, pues esto estaba mal, estaba bien, porque no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay un momento en que cuando te ves en el momento es muy difícil ser objetivo cuando no habías En el pasado. proyecto están buscándola a ella. Y estás en esas conversaciones y lo que les cuesta es que esta nos encanta por esto, pero esta por edad, pero la otra Sí, por tal. ves que te das cuenta de Y que dices, a las demás les van a decir que no. Lógicamente se lo van a tomar personalmente y la base es que esas 10 les parecen 10 actrizones. Claro. Lo que pasa que hay Los que. físicos cuentan mucho, Sí. lo que pasa es que no te lo dicen, luego nunca te dan el feedback. Pero No, y muchas el doble. veces, iba a decir, el problema es que muchas no tienes veces tú feedback. puedes Claro. ser una buena actriz y haber hecho una prueba estupenda, como dice Dani, como otra actriz, pero están buscando un físico determinado. Se nos olvida que los actores somos Y no, físicos. no sé, eso es como una decisión de producción razonable en donde tuvieron que cambiar la nacionalidad de la actriz que era el papel, porque iba a ser marido argentino, actriz catalana. Yo no soy catalana, pero estaba en Barcelona. ¿Qué pasó? Que se ve que no encontraron al actor que pudiera ser argentino y dijeron, ¿y si damos la vuelta? Porque tenían una actriz que vivía en Barcelona que era argentina. Y dieron la vuelta a esto y dices, claro, ahora lo entiendo. Pero Claro. llevo un mes y medio fusilándome, ¿qué es lo que he hecho mal yo en el casting? Porque Yo dice, ahora, como la industria, afortunadamente para muchas cosas, se ha industria, o sea, se ha, bueno, yo siempre digo que se ha como americanizado y se ha profesionalizado muchas cosas, ¿no? Claro, al director le puedes gustar muchísimo y te puede haber cogido para la película, pero de repente hay cuatro personas hay varios detrás que filtros, ¿no? deciden, Hay más por no filtros. entrar ahora el rollo Mira. de las redes sociales, que se comentaba hace años, que era muy importante tener seguidores en Instagram, porque frente a tres actrices buenísimas, iban a elegir a la que más seguidores tuviese. Que este es Claro. otro melón. Un debate que Yo está bailaba, mucho. decía clásico.
Pues de es la barra. Yo es una cosa de sorpresa. Esto me encanta, me encanta. Lo bien que nos lo vamos a pasar hoy. ¿En serio? Sin el teatro. No, pues tienes el teatro y de la carrera de clásico. ¿Y tú ahora podrías hacer música? Hombre, ahora llevo 35 años sin bailar. No, escucha, ¿no? Es ponerse, dice que el cuerpo tiene memoria. El cuerpo tiene memoria. Pero ella no. Yo tenía un estudio, bueno, en la casa donde vivía familiar había como una especie de desván ahí arriba donde yo bailaba, pero como por expresar, también había esa necesidad. Y me encontré lo de la interpretación en un profesor de literatura del instituto, donde empezaba ya a perderme de qué quiero estudiar, qué me gusta, qué no me gusta, un poco en esa búsqueda. Familiarmente el desastre. Entonces no, tampoco se metía en qué hacía o qué no hacía, porque yo era un desastre. Y ese profesor, que sigue siendo amigo y viene siempre a teatro a verme y me sigue, ya jubilado, tenía un grupo de teatro que se llamaba La Mandrágora los viernes en el instituto y me dijo, ¿por qué no te vienes? Y tal. Y ese fue el... Tardé unos años en decir, igual puedo hacer de eso una profesión. Al principio era un refugio y un, como una vía de escape y de expresión, ¿no? Porque es verdad que es muy difícil en muchos momentos, incluso para actores que no son tan jóvenes. Yo he visto actores ya con más edad que les llega el pelotazo y muchas veces gestionar eso es muy complicado porque, claro, hay éxitos y hay éxitos, ¿no? Por un lado, es verdad que toda esta generación, cuando ya tienes éxitos internacionales, las posibilidades de continuar son más grandes que cuando los éxitos eran una cosa más local. Pero evidentemente es un oficio de muy largo recorrido, donde se requiere mucha preparación y es muy importante la gente que tengas alrededor que te mantenga los pies en la tierra. Alegría, que ya de llorar del otro ya llora yo todo año. El otro está muy bien. Ha sido un gustazo. Igualmente, gracias. No falláis, ¿eh? Espero que lo hayáis pasado también como nosotros. No sé si alguna preguntita así. Joseba, otro día más. Sí, sí. Vale. Sí. Final, así que eso, muchísimas gracias, de verdad. Hemos pasado sensacional. Un aplauso. En un tono distendido, cercano. Y surgió la magia y la gente que estuvimos allí, es un fin de semana largo, es jueves, viernes y sábado, pues es que lo pasamos muy bien. Y creo que, ahora Héctor lo dirá, creo que la gente de Lanzarote se quedó también contenta. Sí, porque esto tardó en cuajar, que nos conocimos hace, no sé si 3 o 4 años. 3 años, yo creo, por lo menos. 3 años, y costó materializarlo, dialogando, generando confianza, buscando el formato adecuado. Nosotros nunca quisimos ser Festival Vitoria, eso es evidente. Nosotros queremos ser complementarios, o sea, y yo creo que lo estamos logrando. Yo creo que el formato que hemos tenido en julio se acerca bastante, hay que pulirlo todavía, pero creo que podemos ser un matrimonio de conveniencia, un win to win, y que al final eso de dime con quién vas y te diré quién eres. Hola, Eguno. Nada, muchas gracias, Joseba, por entender que, bueno, que tenía un huequito a Héctor, a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote y a Lanzarote Film Commission, por considerar que el festival merecía este reconocimiento. Bueno, lo que veía en el resumen, simplemente con mucho cariño, con muchas dificultades, una lejanía en medio de Europa, de África, de América, pues tratamos de llevar el cine, el audiovisual en general, porque ya, como hemos visto hoy, no hay grandes diferencias entre la televisión, las plataformas o el cine, pues tratamos de difundir el arte que nos apasiona y bueno, en esa labor estamos, así que nada, simplemente pues eso, agradecer muchísimo que se hayan acordado a nosotros y que nos hayan hecho un huequito en esta gran programación. Es que me ha pasado.